Tenemos este diferencial. Este diferencial está tirando por el retén trasero y lo vamos a reemplazar. Le vamos a hacer reemplazo del retén. Vamos con el proceso de desarmado. Después de ya haber aflojado los cuatro tornillos que son 8 milímetros o 5.16, vamos a darle unos ligeros golpecitos a esta pieza, a esta flecha, y va a salir sin ningún problema. Hay que marcar bien la posición de la flecha, yo la marqué con lo que es un corrector para al momento de instalarla dejarla en la misma posición, no tener el problema de que después pueda ocasionar un desbalanceo o pueda ocasionar vibraciones al momento de ir circulando si es que la dejamos mal. Entonces, para poder aflojar esta base, lo siguiente que vamos a hacer con un dado de 30 milímetros, puede ser astreado o puede ser hexagonal, de preferencia hexagonal, con una pistola de impacto podemos aflojarla sin ningún problema, ya que no tiene tanto torque. El torque lo lleva a 90 libras y una pistola de impacto te la puede aflojar sin ningún problema. Ya después de aflojar la tuerca, pues podemos sacar la base. Hay que poner una charolita porque va a tirar un poquito de aceite, lo que viene siendo el diferencial. Después, lo que siguiente que vamos a hacer es con una herramienta de extraer lo que son retenes, vamos a extraer el retén. Hay que buscar la forma de cómo poner la pieza, hay que buscar la forma de cómo acomodarnos sin dañar el piñón, la cuerda o sin dañar lo que es el valero que va en el piñón. Siempre es súper fácil, es muy poco el riesgo de que dañes el piñón o el valero, pero siempre hay que hacer una buena palanca para poder sacar el retén sin dañar otras piezas. Entonces, ya que nos apalancamos bien, vamos a aflojar lo que es el retén, y una vez que el retén esté flojo, pues nos va a tirar más aceite, obviamente, aceite que después vamos a tener que reponer al momento de rellenar el diferencial. Esto es muy importante, que todo el aceite que se tire, pues volverlo a rellenar para que quede a su nivel. Aquí ya solo voy a inspeccionar que el retén haya quedado bien puesto. Todavía no lo aprieto, simplemente lo puse con la mano para poder allegarlo bien. Ahora, ya que inspecciono que realmente está bien acomodado, que no tenemos un problema de que se esté yendo de lado, se esté yendo chueco, con el martillo le voy a dar unos ligeritos golpes, pero muy muy ligeros golpes a lo que viene siendo el retén, pero muy, de verdad, muy, muy ligeros para no doblarlo, no dañar las cejas, simplemente para que vaya como asentando en lo que viene siendo el diferencial. Ya una vez que ahora sí lo tenemos bien asentado y creo yo que ya está bien, vamos a poner un dado o algo a la medida para darle ahora sí unos golpes un poquito más fuertes de lo que viene siendo el retén para que ahora sí entre parejo. Y ya una vez que veamos que haya entrado bien, que haya entrado parejito, vamos a empezar a darle otros ligeros golpecitos en lo que viene siendo la orilla hasta que llegue a su posición. Puede ser con un martillo de goma, pero realmente lo he hecho yo muchas veces con este marro, muy ligeramente,
Y no he tenido problemas de que tiren. Ya sé que hay personas que van a decir que no es lo correcto, pero realmente cada quien trabajamos diferente y esta es mi forma de ponerlos. Ahora ya vamos a poner lo que es la tuerca justamente a otra vez con la base. La vamos a apretar con la pistola al llegue y luego le vamos a dar un torque de 90 libras-pie para que quede bien apretada. Como podemos ver, aquí ya terminamos el trabajo después de poner otra vez la flecha, de coincidir las marcas otra vez y de apretar los cuatro tornillitos 8. Ya pusimos nuestro retén, se ve bastante bien, ya no está tirando aceite y esperemos que te haya gustado este video. Déjanos un like, tu suscripción y comenta. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.